Bueno, hace tiempo atrás, cuando Rita salió de su tierra natal, Guatemala, igual, en busca de superación, en busca de una mejor vida, en busca de algo diferente que la hiciera feliz, que satisfaciera la llenada de felicidad. Bueno, Dios, su gran amor y misericordia le está con él. Y siguiendo ahora el plan de Dios, el plan perfecto del Señor, porque Dios es el que ha mirado siempre. Mientras Dios sea el director de su vida, así que como iglesia hemos también de apoyarla, hemos de recibirla, de aceptarla con su familia, hemos de acompañarla en esa nueva jornada de fe que ya ha recibido ser. Así que vamos a orar por ella y así también por este momento es sumamente especial para ti. Este es un momento de cercanía del cielo a la tierra, uniendo el corazón de Linda con el tuyo en un pacto de fidelidad, de permanencia, de servicio, de entrega a ti. Oh Dios, gracias porque tú has tocado el corazón de tu hija Linda y ella prontamente respondió a tu llamado, aceptando el regalo más valioso del mundo, aceptando a Jesús, igual el tesoro más valioso. En esta mañana, como hijos tuyos, como iglesia, vamos con Linda para que tú la ayudes cada día en su vida, la fortalezcas, la llenes de tu Santo Espíritu, la dotes de tu poder, le des el fervor, el amor para trabajar y de vivir fielmente hasta el día que ella pueda ver tu Espíritu. Por la fe y lo que Dios, en el Cristo de la fe, damos un piso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria.